Bienvenidos mis hermanos a un programa más de vida integral. Y no cualquier programa, mis hermanos. Yo soy tan feliz, eh, muy, muy feliz. Los saludo, espero que estén muy bien con la gracia de nuestro Dios en sus vidas. Y este programa es sumamente diferente, algo que nunca hemos hecho en el programa, porque estamos celebrando nuestro primer aniversario, más de 40 programas. Señores, esto tratándose de televisión y para mí que apenas comienzo en esto, es... Todo un reto, ha sido todo un reto. Y dando gracias a Dios por este año, por estos más de 40 programas. Hoy es algo sumamente diferente porque tendremos a un invitado que es parte de, no, de la familia de Televida, Jorge Osoria, donde estará compartiendo con nosotros, estará haciéndome unas preguntas ahí sumamente traviesas pero básicamente contando un poco la experiencia de este año en, en esta faceta y también profundizando un poquito más en mí como persona, ¿verdad? Como testimonio de vida. Eso y nuestros segmentos acostumbrados. Pero usted hoy se va a reír, lo va a disfrutar y también conocerá un poquito más de, de mi fe, de mi testimonio y de algunas otras facetas. Así que usted no se mueva, porque yo de verdad le aseguro que es un contenido sumamente divertido. Divertido, espiritual y muy especial. Así que quédese con nosotros que en unos breves instantes estamos de regreso dando inicio al contenido. Los espero. Hola amigos, ya estamos de vuelta en este su programa Vida Integral. No, 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 no es un fallo. Es una celebración especial. Gracias por la bienvenida, gracias a Producción por esta invitación y esta sorpresa que hoy tenemos para todos ustedes, gracias a quienes sintonizan este programa a través de Televida, a través del streaming y por supuesto que le dan una cálida bienvenida en las redes sociales. Hoy vamos a recibir una invitada que es de la casa, que es parte de todo este programa y por supuesto de todo este trayecto y este proceso. Será cierto que es cierto que para algunos de ustedes será un poco extraño escuchar este nombre completo. Y si les digo que hoy en este programa de Vida Integral vamos a abocarnos a una reflexión profunda durante el último año o tal vez la última década, no lo sé. Vamos a descubrirlo porque aquí está y siempre ha estado con nosotros Hermis Neris Félix Carvajal. Bienvenida Hermis a tu programa Vida Integral. Gracias Jorge, gracias yo. No sé cómo va a salir esto, hermanos. La verdad es que hay mucha complicidad y amistad con Jorge, pero le tengo miedo. ¿Qué me va a preguntar? Qué difícil es estar aquí sentado. <laughs> gracias Jorge. Gracias a ustedes por la invitación, a todo el equipo que me ha recibido muy bien, a ti por la invitación. Y hoy yo creo que la gente pues, tendrá la oportunidad de externar esas preguntas a través de mí. Eh, que muchas veces yo sé que han querido hacerlo. Entonces, Hermis, vamos a conocer un poquito. ¿De dónde muchos te hemos visto de Leata Tours? ¿Te hemos visto haciendo conferencias? Antes de este programa, muchos no te habíamos visto en la faceta como maestra de ceremonia, sino más bien como predicadora, que no sí. tiene nada de malo, pero no te habíamos visto explotar esta faceta en comunicación. ¿De dónde surge ese interés, ese, esa motivación de hacer televisión, que no es nada fácil, que los que estamos detrás de cámara sabemos todo el compendio que conlleva hacer televisión? Primero, ¿cómo, ¿cómo te surge, cómo te motivas a esto? Gracias, Jorge. Mira, amplia la pregunta, ¿verdad? Pero um, desde niña yo siempre tuve la tendencia a hablar. Mi mamá... Es profesora, bueno, ya pensionada, fue profesora toda su vida. Y yo recuerdo que en mi casa más fácil te daban una pela o un castigo o un latigazo por una S que te faltara en una frase que por cualquier otra cosa. O sea, mi mamá eh, siempre estaba pendiente de que uno pronunciara correctamente. Yo fui desarrollando un gusto y una costumbre por hablar bien. De hecho, algo muy que lo recuerdo ahora, casi nunca lo cuento, que me llamó mucho la atención cuando comencé a hacer televisión. Eh, las personas me decían: Es que me gusta mucho tu timbre de voz, tu acento. De hecho, no tienes un acento ni siquiera como tan marcado dominicano. Y yo recuerdo que siendo muy pequeña, uno iba al colmado y normalmente alguien llega: Deme 10 pesos de salsa, por ejemplo. Pues yo, una niña de pueblo, yo llegaba y decía, buenos días señor, usted por favor me podría vender tal cosa. Y me miraban como esa muchachita tan rara, porque me educaron así, me fui acostumbrando y luego con el tiempo me fui dando cuenta de cuántas puertas eso te abre. Fui descubriendo que la comunicación, que hablar para mí es una de, si no mi, mi gran pasión, una de mis grandes pasiones, comunicar. Claro, comunicar a Dios, como Dios me fue llevando, pero hablar. En ese mismo tenor, <laughs> en ese mismo ámbito, tú me has dado la pregunta, no mm. la he dado <laughs> yo. Entonces, ¿por qué comunicar en la iglesia? Ah, wow. Bueno, ahí te metes hondo. No tú me vayas a la... No tú... se vale ponerme a llorar en mi programa. Tú me diste la pregunta. En yo mi solamente... programa no. Cuando solamente... tú me lleves al tuyo, ahí sí se vale. Soy un usuario. O sea, ¿por qué comunicar? Si bien sabemos, tenemos personas dentro de la iglesia, te estoy ayudando. Tenemos personas dentro de la iglesia que el dinero nunca ha sido una carencia. Han tenido el dinero, el dinero no les ha hecho falta. Entonces lo importante es destacar aquí esa carencia de un Dios vivo. ¿Por qué comunicar dentro de la iglesia cuando una mujer tan hermosa, tan esbelta, eh, con Gracias. tantos atributos, con un cuerpazo, que muy bien en el mundo secular podría generar mucho dinero tan solo con las redes sociales? ¿Por qué hacerlo dentro de la iglesia? Donde no hay dinero, así abiertamente donde es más servicio y sacrificio que generación de divisa. Mira, Jorge, tú sabes perfectamente que una vez conoces a Dios de la manera que te sella, que te marca el alma, es imposible no seguirlo. Una vez lo amas de esta manera, es imposible no vivir para Él. Entonces yo conocí al Señor ya grande, yo conocí al Señor de 24, 25 años. Yo me bautizo a esa edad. Y cuando yo conocí al Señor, era tan grande lo que había entrado en mí yo decía dónde está este Dios que nadie me lo mostró nunca porque yo conocía a un Dios como la postalita o como un Dios que estaba en un cartel eso es lo que de niña me mostraron hasta que yo tengo este encuentro una vez conocí a Dios de esta manera ya todo lo que yo quería era vivir para él era llevarlo a cada área de mi vida entonces me gustaba comunicar me gustaba viajar, yo quería hacerlo todo, pero con Dios. Entonces, um, ¿de qué más hablar sino de Dios? Tú mencionabas atributos físicos y mira, ha sido mi mayor talón de Aquiles en todos lados, porque nadie se espera en un retiro una predicadora que suba a un a stage, un retiro grande con 500 personas, con 600 personas. Todo el mundo espera encontrar una mujer con una falda hasta acá sin nada de maquillaje, sin las uñas pintadas. Esos son paradigmas que tiene la, la iglesia y eso sí. es normal porque incluso pasa dentro de, de las comunidades. Yo lo he visto también. Uh -huh. A mí me pasó cuando era itinerante en La Vega, tantas personas, tantas comunidades, en las convivencias, en los pasos, sí. no se esperaban que un muchacho tan joven... Eh, era parte de un equipo de catequistas, que era el cantor. Eso me pasaba y mucha gente se sorprendía hasta que lo ve de parte de Dios. Porque si tú me preguntas a, a mí, ¿en qué momento tú decidiste? Y te digo, yo no lo sé. Yo estaba en claro. la convivencia de transmisión, el catequista pidió vocación, algunas chicas se pararon para ir a, como consagradas, otros se pararon para ir al seminario, y cuando piden la vocación de la itinerancia, ya yo estaba de pie. Ah. Y entonces ya poco tiempo después ya me veo en la oficina diciéndole al, al director, mira, yo dejo el trabajo aquí, me voy de misionero. <laughs> y yo me fui de misionero, dejé trabajo. La pasión casa, nos mueve. Todo eso. Hasta que el Señor lo, lo indicó, porque el Señor va indicando el camino. Y eso es muy normal, los paradigmas dentro de, de nuestra iglesia. Pero antes de eh, llegar a, a todo lo que la gente conoce de ti, la gente mayormente lo que conoce es... El Eata Tours es un proyecto que tiene más de una década. Así es. es un Estamos proyecto, cumpliendo 12 años en 12 este mes. 12 años, están cumpliendo los 12 apóstoles. Ah, Entonces, bien. justamente la diferencia de El Yata Tours es que es turismo religioso. Es lo que te no decía. No tengo el dato si es la agencia pionera en turismo religioso, no tengo ese dato. No, 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 cuando no nosotros farcearlo. comenzamos ya había agencias que hacían peregrinaciones. Nosotros entramos, como te decía ahorita en la pregunta, eh, cuando conozco a Dios, he sido traer a Dios. Ya no podía vivir sin Dios. Era algo que. Eh, como dice el, el, el apóstol, o sea, la, te quema tanto por dentro que no puedes evitar no hablar, no gritar una vez te enamoras de Jesús. Entonces todo lo que yo comencé a hacer tenía que llevar el sello de Dios. Entonces, mira, es, es muy significativo. Yo comienzo a escribir en Google nombres para agencias de viajes creyendo que yo estaba buscando humanamente, y veo Aliata, y digo, ay, pero como que pega con tours, y llamo a las personas, mi socia en ese momento, y otras personas que nos asesoraban, y les gustó el nombre, y yo nunca supe lo que significaba, hasta cinco o seis años después, mi socia me llama y me dice, mira muchacha, y tú sabes lo que significa Aliata, cuando tú elegiste ese nombre, y yo le digo, ay Dios mío, me pongo la mano en la cabeza, y si esto ahora significa una cosa rara, y uno ya con un nombre, ya trabajando en la iglesia, la parte humana, dudé de si Dios estaba guiando ese momento. Y cuando ella me dice, no, cálmate, no te angusties, porque yo estaba angustiada realmente, casi llorando. Y me dijo, Hermis, acabo de encontrar en Segunda de Crónicas 25, Eliata era un cantor en la casa de David, su siervo. O sea, que aquel día que Dios me llamó, todo lo que iba tejiendo, todo lo que iba permitiendo en mi camino... Él iba acompañándome y asistiéndolo. Bueno, pues entonces, <laughs> qué bonita sorpresa para ti. Tú recuerdas cuando David sí. estaba tocando el arpa, que escuchaba algo en el patio que caía, que David no podía dejar de tocar el arpa. Eliata estaba ahí. Así es. Eliata, en cada momento que David tocaba el arpa, Eliata estaba ahí. Eliata... No, no se lee textualmente así, Ajá, pero Iliata. era una especie de, de maestro de sinfónica. Eliatá, creo que se lee. Que siempre acompañó a David. Así Entonces, es. Entonces, eh, aclarar en esta parte que David somos todos y es una casa y una descendencia. Amén. Para que no se me queden con la duda. Amén. Hermis, tengo unas preguntas acá que Jorge. me pasó Paola del equipo de. Paola de me producción. quiere mucho. Paola no va a conspirar contra bueno, mí. A todos ustedes. <laughs> Miren, dame un close up aquí, por favor, Iván miren aquí están las preguntas detrás y yo por compromiso con Paola no puedo mirar el sobre entonces Hermes Cuéntame, hermano. estar en la iglesia realizada programa de televisión eh, una vida social muy activa porque al hacer maestrías de ceremonia al impartir conferencias muchos roces con las personas ya te he visto ya tocando el tema de la pandemia uh -huh. Hermes Félix, qué hace su hobby por ejemplo, eh, ¿qué debe tener un hombre? Eh, esta es una de tus preguntas, Paola. ¿Qué debe tener un hombre para agradar a, a Hermis Félix? Eso me, lo eso me lo han preguntado a mí personalmente. A mí personalmente. En serio, Jorge. Me lo han Por preguntado. Dios. Entonces, son de las cosas que uno se guarda para un momento así muy discreto a través de este programa. Sí. Discretito que nadie nos está escuchando. Exacto. Mira, Jorge. Voy a ser muy honesta, claro, es mi programa y nuestro canal y nuestra iglesia y nuestros hermanos. Está me... cerrada al amor. No para nada, al contrario, estoy orando a Dios porque me envía un San José. O sea que Hermes está en búsqueda. O sea, atención en no, este programa. No. Perdón, yo no estoy en búsqueda. Mira, cuando me preguntan en las redes, es una pregunta cuando pongo el cuestionario, sí. siempre sale esta pregunta. Es que yo no sé, yo conozco y, gente que la ha escrito. Y yo, digo, y yo digo, ¿por qué tal Yo conozco gente que la ha escrito, que estaban en mi programa a las cinco y pico <laughs> de la tarde y Hermes tenía un history, Hazme una pregunta. Sí. Y yo miro, bueno, me quedo callado porque son cosas personales, pero yo sé de gente que ha preguntado y que bueno, son informaciones que uno se guarda. La verdad, Jorge, y lo digo no solo por responderte, también porque muchos seguidores y muchos hermanos de comunidad, yo tengo un hijo de 23 años que he cumplido este domingo y soy una mujer feliz porque cuando yo conocí a Dios, yo cambió mi vida por completo. Eh, si ¿sí quiero una pareja, claro, creo que es la voluntad de Dios en mi vida, pero le he dicho al Señor, por eso digo, no estoy buscando, estoy esperando que Dios envíe a una persona que lo ame más a Él que a mí. ¿Qué hago? Llevo una vida eh, de mucho trabajo, yo me levanto a las cinco y media de la mañana todos los días. Pero no es complicado, Hermis, eh, una mujer tan importante como tú. ¿Tú crees? Eh, un hombre la tiene difícil. Entonces, eh, por ahí siempre nuestra sociedad está ideada de una forma donde hemos quitado del lugar al patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es el hombre que tiene delicadeza con la mujer. El patriarcado es el hombre que cuando está lloviendo saca la sombrilla, el hombre que te abre la puerta, la el hombre que te, que te agarra la silla para que te sientes, el hombre es que cuando te miran te toma de la mano el hombre que cuando alguien tiene una actitud extraña él se pone en posición defensora claro. y el hombre que tiene tolerancia y paciencia porque el ser humano por no decir la mujer uh -huh. el ser humano uh -huh. tiene eh, días difíciles y el hombre sí. siempre está en expectativa el patriarcado es el hombre que la presume el patriarcado es el hombre que se siente orgulloso de esa mujer el patriarcado es el hombre que quiere que una mujer no le hable de necesidades sino de proyectos que eso es tan difícil de verlo en esta sociedad de hoy en el día y por eso a ti que estás sintonizando este programa tienes que tener mucho cuidado donde estás buscando tienes que tener mucho cuidado donde estás buscando porque no en todas partes vas a encontrar una mujer o un hombre que ame primero a Dios la salvación es individual pero está lo que es la filacteria de la perfecta castidad y por eso te digo Hermes es un poco difícil seguirte al ritmo bueno yo no creo que para Dios no solo por lo económico no solo por lo económico pero sí influye no se puede pelear fuera de su peso. Yo creo que cuando Dios dispone, todo se dispone. Yo creo que si es voluntad de Dios enviarme un compañero de vida, lo hará. Es algo que ni siquiera me preocupa. Dios ha movido mi vida de una manera, en lo personal, en lo espiritual, en todas las áreas, de manera que sería yo una ingrata si dudara de la perfecta acción de Dios sobre mi vida. Entonces, en la parte personal, que no, es que, no me gusta mucho, me pone muy incómoda hablar de esta parte, eh, es cerrada al amor para nada, sí abierta al amor que es voluntad de Dios. Única cualidad, una persona que ame mucho a Dios. No, no, espérame, espérame. Esas son las cualidades espirituales. Tuve que darme un traguito de agua. Gracias Ay, mucho Jorge, por esta pregunta podemos, que voy a hacer. Próxima pregunta, Jorge. Son tres cualidades muy, muy ambiguas. Tres cualidades que te llaman a la atención de un San José, por ejemplo. Tres cualidades humanas. Ya hablamos de lo espiritual, que es lo más importante. Tres cualidades, tres cosas que a ti te llamen la atención independientemente. Tengo que responder eso, ¿verdad? Claro, este es tu Ay, programa. Ver, no creo que vayas a dejar envílo a la audiencia de este programa, ni en Dios streaming, mío. ni en redes sociales, ni a Iván también, uno de nuestros camarógrafos, y a Sergio que quieren saber también, y decir que estas preguntas son de Paola, producción de este programa, que me las pasó. Ave acá. María. Tres Mira, Jorge, mmm, parecería un cliché, pero el señor que conoce mi corazón sabe que no. A mí la inteligencia realmente me atrapa. El poder tener una buena conversación con alguien es de las cosas más disfrutables para mí humanamente hablando. Y por la manera en que fui criada, te pudiera decir que la integridad, un ser humano íntegro, aun cuando nadie te ve, no sé si por mi edad, no sé si la madurez que traen los años, no sé si la misma conversión, pero físicamente yo no te pudiera citar que sea moreno, alto. No, la verdad no porque que esos no. esos son prototipos realmente. Exactamente. Entonces, cualidades realmente. Un hombre inteligente. Un hombre con quien puedas tener una buena conversación. Eso para mí es maravilloso. Eh, un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra. Un ser humano íntegro. Yo creo que es lo más importante para mí. Para cerrar este capítulo. Por, de, por favor. De la parte amorosa. Yo por lo diría favor. con otras palabras, pero... Voy a hacer una confesión. <laughs> lo primero que me atrae a mí de una persona, de uh -huh. una chica, es escucharla hablar. Uh -huh. Esa es la primera cualidad que a mí me llama la atención. ¿Qué tanta coherencia tiene lo que dice con lo que hace? ¿Cómo se comporta? Yo soy muy observador y el que me conoce eh, lo sabe. Eso es para ayudarte. Me voy nuevamente al plano familiar. Okay. Eh, queremos conocer, quizás mucha gente lo sabe, otros no. Hermis, tú eres hija única, tienes más hermanos. ¿Cuál es tu pueblo natal? Uy, mira, tengo, eh, tengo dos hermanos, somos tres, de padre y madre. Eh, de padre tengo más de 20 hermanos. Mi papá, te cuento, bueno. Bueno, recuérdense que en los tiempos, eh, <laughs> en los tiempos antiguos era, se era más abierto a la vida. Tenemos una santa de la parroquia María Auxiliadora que es cerca de aquí de, de Televida que Moronta, Dios la tenga en gloria, tuvo 25 hijos, oh, wow. se abrió a la vida, 25 hijos de su vientre, de su útero, wow. o sea, que esos saludos también a Fernando de mi parroquia, San Gabriel, que tuvieron 18, oh, wow. mi catequista tuvieron 13, los Mojica 13 también, <laughs> y así hijos. te pudiera contar de, de tantos hermanos de, del camino que están abiertos a la vida. 20 hermanos, ¿tuviste la Más la de 20 hermanos, porque hay algunos que, bueno, somos muy unidos, eh, los que nos conocemos, pero hay hermanos que, que no nos conocemos todavía. De mi mamá y mi papá somos tres, yo soy la mayor, mi hermano, el único varón, es el del medio y mi, mi hermana la más pequeña, somos tres. Ah, muy bien, yo también vengo de una eh, familia sí. numerosa. Hermes, hay muchas preguntas que quisiera hacer, <laughs> eh, muchas preguntas que te sonrojarían, pero la verdad no, nos no tenemos no que ir. No me sonrojes. Sí, la verdad nos tenemos <laughs> no. que ir. Eh, ya no nos queda tiempo, Paola, ¿verdad? Nos tenemos que ir. A la vuelta continuamos con el contenido habitual del programa. Eh, en este año, un mensaje, Hermes, para cerrar este bloque. A todas las personas que quieren esforzarse, que quieren eh, sacar un proyecto adelante, que tienen esa meta guardada, que tienen ese miedo, que no se arriesguen. Aquí dijo Alejandro Magno V: el mundo está en manos de aquellos que son capaces de realizar sus máximos sueños. Y hoy, aquí te lo dice. Elmis Neris Félix Carvajal. Él insiste con todos mis nombres, te voy a ahorcar. <laughs> la verdad que yo trabajo mucho en las conferencias, eh, cuando trabajo con personas de manera particular también, eh, y hasta cierto punto como líder de opinión en algunos lugares, yo soy muy motivadora, pero a la fe y a la acción. La fe mueve la mano de Dios y esa es una frase mía muy que le he hecho muy mía de batalla. Segundo, esta frase de Madre Teresa de Calcuta, mis hermanos, que nadie pase por tu vida sin salir mejor y más feliz, siempre moviéndonos a la acción. Una manera de ver la vida para mí a estas alturas es todos los días tenemos que hacer algo que nos haga crecer en nuestra fe y en las huellas que debemos dejar en el mundo. Reconocer qué huellas yo quiero dejar. ¿Qué dirá mi lápida el día que fallezca? Hacer esa introspección y comenzar a preguntarnos, no quedarnos ni como joven ni como adulto ahí, que la vida te vaya pasando, que la vida te suceda, no, que tú sucedas a la vida, que tengas la vida que quieres, no donde la vida te llevó, que no tengas el esposo que te tocó, sino el esposo que tú querías, que se lo pediste a Dios y que trabajaste para eso, las metas, el trabajo. Yo veo la vida de esa manera, Jorge. Yo veo la vida de manera que Dios reacciona a ti, Dios por su amor se mueve a lo que tú le pides. Entonces yo creo que todo lo que ha sucedido en mi vida, Dios me lo ha dado, pero yo he trabajado día con día, no importa si estás deprimido, si estás triste, qué te ha sucedido. Yo soy de las que se secan las lágrimas y las personas que me conocen y lo ven lo saben. Se seca las lágrimas, me pongo mi mejor vestido, me maquillo y salgo a dar mi mejor cara, que es la cara que... Que Dios ha puesto en mí esa alegría que lo supera todo. Amén. Mira, nos vamos a un brevísimo corte. Nada más <laughs> que agregar, solo un tips a ese San José que está por ahí. Ay, ay, ay. Hay un libro del padre Alonso Gómez que se llama Tras las huellas de José. Búsquelo <laughs> y empápese, que esta mujer vale oro. Nos vamos a un corte Gracias, de la vuelta. Hermano. Continuamos con este programa en su primer aniversario, Vida Integral. No le cambie. llegado mis hermanos a nuestro segmento Leer es crecer. En este programa, que es un programa una edición especial por la celebración de nuestro primer año con este proyecto Vida Integral, más de 40 programas ya realizados. Yo quise compartir con ustedes un libro que ha marcado mi vida. Es un libro que no es espiritual, o sea, no está no es un libro religioso, pero yo siempre les he contado que yo leo de todo y recomiendo leer de todo, leer en base al crecimiento integral. Por esto vida integral, porque yo creo que uno pues no solamente debe eh, procurar empaparse y, y crecer, estar al día en una sola área. Y este libro ha marcado mi vida, claro, no tanto como muchos otros libros espirituales que han sido fundamento de lo que soy hoy día en mi vida espiritual, pero sí es un libro trascendental y lo he leído y lo he releído y es un libro de cabecera. Probablemente muchos lo conocen, quien no... Yo le suplico, lea este libro. Se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankel. Ahora se los poncho para que ustedes lo... Los lo pongo para que lo puedan ponchar. Este libro, les leo solo un poquito. El Hombre en Busca de Sentido es el estremecedor relato en el que Víctor Frankel nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos estos años de sufrimiento sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. El que todo lo había perdido, que padeció, como, como hombre padeció hambre, frío y todas las brutalidades. Este hombre estuvo en un campo de concentración. Y este hombre sale vivo de toda eh, esta tortura, ¿verdad? Fatal de vida. Y él nos dice, que es lo que más me marca, que él sale de ahí por la esperanza que siempre tuvo en la vida. La esperanza tiene un contenido muy... Eh, de muchos valores y un contenido, aunque no está marcado, pero sí de fe, porque lo que lo mantuvo a él fue la fe y la esperanza. El hombre en busca de sentido. Si usted no ha leído este libro, yo le recomiendo que usted lo lea. Coméntenos en las redes sociales que aparecen aquí debajo, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Félix. Y déjenos saber qué les va apareciendo. También pídanos... Eh, su oración, compártanos su intención de oración, porque vamos a estar reintegrando sus pedidos de oración aquí en el programa. Así que espero sus comentarios y espero leerlos. Seguimos con el contenido de Vida Integral. Amigos, qué alegría, estamos de vuelta en este su programa Vida Integral, yo estoy feliz. De que me hayan invitado a celebrar este primero de tantos aniversarios. Luego de más de 40 programas, iniciamos sí, sí. a final de agosto del año 2021 y aquí estamos en el año 2022, un año después. Cinco cosas que Hermes Neris Félix Carvajal haya aprendido durante <laughs> todo este año, construyendo este programa Vida Integral. Cinco cosas que hayas aprendido durante este año. Wow, mira, uh, mis respetos para la gente que hace televisión. No podemos, no deberíamos cuestionar ningún trabajo. Esto es enormemente difícil. Hacer un minuto de televisión cuesta muchísimo. Si yo les contara, y tú lo sabes, Jorge, el tiempo que me tomo en prepararme, en conseguir los invitados, en armar todo esto, esto es un una inversión enorme de tiempo que solo se puede hacer por Dios y por, ama, por amor a Dios. Aprender que esto no es fácil, respetar esta labor. Segundo, algo que me marca mucho realmente, que entre todos los invitados, todos, absolutamente todos, he podido sentir que su gran motor siempre el amor a Dios o el amor al servicio. La, la, esa, esa vocación para poder dar el paso, para poder levantarse y seguir, en todos, aún personas que no son católicas, que hemos traído aquí, pero personas de fe. El tema de los hábitos. Jorge, yo me cuestiono en cada programa, sea político, funcionario, una personalidad de la iglesia, un sacerdote, un, quien sea, y veo lo mismo, el esfuerzo, el trabajo. Eso en tercer punto. No hay manera, y lo hablábamos ahorita, de lograr nada si no te paras de la cama. No hay manera. Puedes tener las mejores ideas y si no das el paso, nunca vamos a llegar a nada. Pudiera seguir enumerando cosas que he aprendido. Bueno, en, de la televisión muchísimo. Eh, al inicio me equivocaba muchísimo. Ya puedo tomar los tiempos. Ya sé más o menos cómo me voy soltando. Muchísimos aprendizajes en lo que es el tema de... de de la televisión. Y finalmente, lo más valioso, este programa es algo que tal vez tú no sabes, pero este programa eh, me salvó cuando llegó en mi parte espiritual, porque cuando llega este proyecto, por eso te digo, llega puesto por Dios, yo vivía un proceso en plena pandemia en el que... Todo lo que yo he hecho por 18 años casi, mente, viajar muchísimo, haciendo retiros, conferencias, charlas, había sido frenado. Y mi gran pasión, que es comunicar a Dios, había, estaba muerta. No había manera de hacerlo. Entonces yo intenté como esconderme. Yo dije, de repente es un momento de hacer una pausa para mí. Y entonces yo me la escondía. Yo decía, Señor, me oculto un poquito. Y el Señor entonces... Mmm, me muestra a través de esto. Si antes te veían 500 o 700 o 200 en un retiro, ahora en la televisión te ven millones. Me trae a esto y viera para mí en ese momento una salvación a esa parte, a esa vocación, a esa pastoral. Y segundo, a mi gran misión que es comunicar a Dios. Mi mayor aprendizaje es ese. Hermis, si pudieras cambiar algo en tu vida, si pudieras hacer una retrospectiva, si pudieras ponerte de frente, como cuando va su prima Santa Isabel a casa de la Virgen María, que se da cuenta, aquella que era estéril, que va a concebir y al mismo tiempo también está en gestación porque ya recibió el anuncio del ángel Gabriel, la Virgen María, o cuando está ya aquel, aquel ladrón a la derecha de la cruz y dice, oye, nosotros sí lo hicimos, tú no lo hiciste, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino o cuando le dice en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca Así de Dios. Es. ¿Qué te gustaría que fuera diferente en tu vida? Humanamente siempre hay algo que queremos que sea diferente. Puede ser la familia, el papá, la mamá, el matrimonio. Algo tuyo para compartirlo Una sola cosa. con la gente, algo. La verdad que no cuestiono a Dios, acepto. Pero sí le diría, y es una pregunta que hago a todos mis invitados al final, ¿qué le no dirías sé. a Jesús? Mira, no puedo evitar no, no, no quebrarme un poquito. Yo le diría a Dios, o sea, ¿qué cambiaría haberlo conocido antes? Haberlo conocido antes, porque no me quejo, pero ¿cuánto me perdí? ¿Cuántos años perdí? Lo conocí y me bauticé a los 24, 25 años. En la parte personal, me, me hubiera gustado estar con una familia, un hogar y con muchos niños, porque amo a los niños. Me habría gustado. No te miento, o sea, es algo que me habría gustado. Eh, haber servido más a la iglesia, no haber comenzado tan tarde. Por eso yo me esfuerzo mucho y veo cuánta gente necesita, haber accionado más y por eso motivo a tanta gente a seguir. Ahí te voy a. Voy a tomar la libertad. Claro, diría. puedes. Decirte que no se trata de, de cantidad, sino de calidad. Así es. No se trata de quién llegó primero, de quién sí. llegó de último. Se trata simplemente de ser luz en medio de las tinieblas. Si los cristianos no están en el mundo, ¿quién será la sal? Amén. ¿Quién los salará? Ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a tu Dios y al Dios vivo. Amén. ¿Qué te digo con esto? Ten calma. Ten, ten paciencia contigo misma. Porque muchas veces uno se retrae y se sí. hace violencia a sí mismo. Pero está la filacteria de la perfecta castidad. La filacteria de la perfecta castidad es que el otro o se condena o se salva de acuerdo a, a tus acciones. A las acciones que tú haces. Entonces yo creo que lo más importante es el signo donde Dios te ponga, aquí en Televida, en Así Roma, es. en España, en Haití, donde Así quiera es. que Dios te ponga. Pero tú sabes que todos bus. llevamos por dentro, Jorge, todos llevamos por dentro nuestras victorias, verdad? Todos llevamos por dentro esas cositas que nos gustaría haber claro. cambiado. Y en ese sentido te lo digo, yo sé que Dios lo hace perfecto y estoy tan agradecida y tan feliz. Muy, muy feliz, me hace cada pequeño o gran acto, no importa. Lo amo, lo hago con una devoción. Pero respondiendo a tu pregunta, si pudiera cambiar algo, cambiaría eh, el haberlo conocido tal vez antes. A Jesús. Me parece muy bien. Gracias a Hermis <laughs> Félix por acompañarnos <laughs> hoy, pero es una broma. Hermes, ¿Qué traemos de novedad antes de que pasemos a un momento muy especial que sella este programa, que es la oración? ¿Qué novedad va a tener vida integral para todos aquellos que están con nosotros? ¿Qué vamos a implementar de lo que aprendimos? ¿Qué vamos a continuar? Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo. Que cambiar, pero lo más importante, que el compromiso esté, que sea un contenido en valores y diverso para todos aquellos que sintonizan este programa. Tú lo has dicho, Jorge, nosotros tenemos la idea, ¿verdad? Y la ilusión, la emoción de seguir trabajando para Dios. Primeramente, seguir perfeccionando el contenido a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada vez más espirituales. Tenemos previsto muy buenos invitados internacionales, aunque vía Zoom. Eh, para tenerlos con nosotros, intent intentando captar todas esas personas que siguen a estas personalidades en la iglesia. Reforzar el tema educativo. Yo soy una amante, una loca de la lectura. O sea, yo soy de las que mi tiempo de descanso en la oficina lo tomo para leer. Entonces, intentando reforzar, entusiasmar a que el católico tiene que seguir formándose cada vez más, a que la sabiduría no ocupa lugar y a que Dios nos llama a eso, Jorge, básicamente estaremos haciendo algunos pequeños cambios en el contenido introduci introduciendo un segmento más que va a ser sorpresa, estamos todavía cuadrándolo ahí, un segmento más un poquito divertido, si se quiere, y cada dos o tres meses eh, pretendemos hacer un programa especial, uniéndonos a alguna causa de valor y relevancia en la iglesia. Este programa, Hermes Félix, ha venido a romper paradigmas, uno los paradigmas que has roto en la ¿En iglesia serio? tradicional y en la comunicación católica y te lo puedo decir con toda propiedad ya con 12, 13 años que tengo en esta industria del de arte católico puedo hablar con propiedad entonces eso me da facultad para decir que has roto <laughs> estereotipos en serio hombre? por supuesto porque porque tradicionalmente creemos que servir a Jesús es aburrido y que no se puede vestir a la moda ...y Hermes viste a la moda... ...viste muy bien... Eh, ...acorde a su momento... ...acorde a como debe de ser... ...bonita... ...sexy... ...e interesante... ...eso es lo que se busca... ...eso es lo que se busca... ...e incluso no se me olvida como... ...en el... ...magisterio de la convivencia de transmisión... ...decía el sacerdote... ...que la iglesia era una mujer... ...que se había embellecido que se había transformado y citaba, antes del concilio del Vaticano II, para este milenio, para este siglo XX, la iglesia ya parecía una señora en rolo, con una bata, cuando llega el esposo que Hermoso no es atractiva. Ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia a través del concilio del Vaticano II se transformó, se puso linda. Es que yo creo, Jorge, y, y lo, lo he dicho en este programa y lo he dicho en conferencias, yo creo que tu mejor vestidura, tu mejor actitud, tu mejor cara tiene que ser para evangelizar, tiene que ser para Dios. Entonces mis mejores galas son para los momentos en los que voy a servir para Dios. Y yo creo que tú evangelizas más así vestido que de cualquier otra manera. Yo creo que la excelencia, y la iglesia lo proclama y lo enseña, lo que pasa es que el fanatismo se ha metido en la mente de muchos de nosotros de que la humildad tiene que ver con precariedad, con pobreza y con mil cosas más, y no es así. La abundancia, eh, la humildad es en el alma, yo no tengo que estar mal vestida para que... ¿Qué humilde? No. Yo creo que la humildad es en el alma, en el trato a las personas, en el servicio. Entonces, de esta manera se identifican muchas otras mujeres. La gente me llama y me escribe en las redes. Me encanta verla en Televida por esto y lo otro. Y es un público que se identifica. Es un público que se identifica y que llega. Agradecer a toda la gente que está en sintonía. Nos vamos a un brevísimo corte. Ya yo suelto la corona de conductor y se la entrego nuevamente en este primer aniversario a Hermes. Neris, Félix Jorge. Carvajal, para que quede bien marcado en este programa. Gracias por la invitación a todo el equipo, gracias a todos de verdad, el programa continúa, pero ya dejo de ser el conductor y pasamos a una parte muy importante a la vuelta. Usted no le cambie en esta celebración del primer aniversario de vida integral. Gracias Jorge. Gracias a ustedes. De regreso mis hermanos ahora sí ya conmigo verdad hemos disfrutado un momento hermosísimo con jorge que nos ha secuestrado el programa pues en este aniversario necesitábamos hablar un poquito del de programa del proyecto como ustedes lo han visto eh, ha sido un momento muy divertido a mí no me gusta mucho hablar de mí pero a veces es necesario abrir el corazón para con todos ustedes y ahora vamos a disfrutar de nuestro momento más solemne de nuestro momento de oración. Voy, como siempre, mis hermanos, a invitarlos a que dispongan le, todo el interior para este momento de oración, de que seamos conscientes de que vamos a orar. Y orar es hablar con Dios, hablar con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pedirle a Dios aquello que tanto has anhelado, aquello que tanto has querido. Este momento, te aseguro que Dios te escucha y en este momento se puede dar esa sanación, esa liberación en tu vida, eso que estás pidiendo. Así que haciéndolo con mucha conciencia, bien nos decía el Padre Pío, una Ave María rezada con el corazón, ¿verdad? El valor que tiene. Santo Cura de Ars decía, una misa bien escuchada vale más que todas las oraciones que puedan hacer por nosotros después de muertos. Así que un momento de oración en gracia, bien vivido, hecho desde adentro, ¿verdad? Tiene pues todo el valor del mundo. Te invito, con ese fondo musical que vamos a escuchar, el Ave María, te invito a cerrar tus ojos, te invito a abrir el corazón, a disponerte, a hacer un alto ahí frente a tu televisor, sentado, de pie de rodilla, como gustes. Pero haz un alto, porque no importa si te gusta o no el programa, la oración es lo que más va a, a valer en tu vida siempre. Ese momento de conectarte de una manera más directa con Dios. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te bendigo, Dios de la Gloria. Yo te alabo y te bendigo, oh mi Dios y Señor. Te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos. Te alabo y te bendigo porque nada alcanza más gracias que la alabanza, porque hemos sido creados para adorarte en espíritu y en verdad, para darte la gloria, la honra, para decirte, oh Jesús, cuánto te amamos, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Yo te alabo y te bendigo, oh Dios, por los que no te alaban. Te alabo y te bendigo, mi Dios y mi Señor. Jesús, Dios del alma, hermano del alma, redentor del alma. Te alabo y te bendigo por tantos hombres y mujeres en el mundo entero que no te reconocen. Te alabo y te bendigo, te glorifico y te ensalzo por cada hermano o hermana conectada en este momento. Por ti que escucharás este momento de oración en un futuro a través de alguna de las plataformas alabándote y glorificándote suplicamos que tu espíritu santo oh dios venga a nosotros a ti padre lo pido en el nombre de tu hijo jesucristo derrama sobre este canal derrama sobre cada hermano cada televidente cada persona que está en un dispositivo escuchándonos viéndonos las personas por las que se está orando derrama tu espíritu oh dios Derrama tu Espíritu Santo. Mira, Señor, que sin ti somos huesos secos. Sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Que salga la carnalidad de nosotros. Que podamos cristificarnos cada día más. Que podamos espiritualizarnos, oh Dios. Yo quiero decirte que te amo, Jesús. Yo quiero aprovechar este momento en el que estamos celebrando este primer aniversario de este proyecto que llena mi alma y mi vida. Porque este proyecto, la misión es comunicarte, es evangelizar, es llevarte, es meterte en el corazón de tantos hombres y mujeres. Yo quiero decirte, Jesús, con toda mi alma y con todo mi corazón, suplicarte, arrancar de ti tu misericordia y suplicarte que esa misericordia vaya en auxilio de tantos hombres y mujeres en este momento, de tantos hermanos que han perdido el deseo de vivir, porque las deudas, los quebrantos de salud, esas tantas enfermedades, todas las secuelas que ha dejado esta pandemia en el mundo, trastornos de personalidad, las depresiones, la falta de deseo de vivir, Señor, porque todo eso se traduce a ausencia de ti, porque cuando no te buscamos, Señor, cuando nos apartamos de ti, nuestra vida está coja, está vacía, está hueca, huesos secos. Porque solo tú, oh Dios, puedes llenar nuestras vidas. Entra. Yo te suplico, oh Dios de la gloria, por intercesión de los santos, de los ángeles, de toda la corte celestial, de manera especial de nuestra Madre, María Santísima, en la advocación de nuestra Señora de la Alta Gracia. Oh Madre. Por tu intercesión pide a Jesús que en este momento esos hermanos que están ahí sean sanados, sean liberados, sean exorcizados, que sean rotas las ataduras que el enemigo teje alrededor de cada uno de nosotros. Que el que está en cama pueda ser levantado por los méritos de Cristo Jesús, por la pasión, por las llagas de Cristo Jesús. Que tú seas levantado. Que tú seas liberado de esa cárcel física o de esa cárcel espiritual en la que estás metido. Que tu matrimonio que está destrozado pueda ser restaurado. Que ese milagro que estás pidiendo llegue a tu vida en este momento. Que tus deudas puedan ser saldadas por el que todo lo puede. Por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, del Calvario por ti y por mí. Créele a Dios, hermano, hermana, créele a Dios porque la última palabra la tiene Dios. Si los médicos han dicho que te queda un día, un mes, un año de vida, la última palabra la tiene Dios. Si el pronóstico financiero dice que no das más, la última palabra la tiene Dios. Si el divorcio está a la puerta de tu casa, la última palabra la tiene Dios. Recuerda que Dios todo lo puede y que para el que cree todo es posible. Obra, deja que Dios entre, penetre en tu vida y que la gracia de Dios y la misericordia de nuestro Dios, de nuestra Madre, de tu Santo Patrón llegue a tu vida. Y así tan espirituales, yo no quisiera parar, pero ustedes saben que el tiempo en televisión es muy cortito. Gracias Señor, gracias por lo que nos has dado, gracias por el amor, gracias por tu presencia, gracias porque... Siento el corazón henchido de alegría de presencia tuya. Gracias por lo que haces en tantos hermanos. Y de esa manera nos despedimos, pidiendo a Dios una bendición, pidiendo al Padre que nos bendiga junto a toda la corte celestial y junto a María Santísima. Y esa bendición la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera les digo hasta luego, hasta un próximo programa donde estaremos compartiendo invitados, muchas sorpresas en este año que nos espera de contenido espiritual, de conocimiento y de crecimiento espiritual. Hasta una próxima ocasión, yo me despido con mucho corazón. Un abrazo en Cristo Jesús.